amigos de Palizalan TV, les doy la bienvenida a otro episodio más aquí en The Legend of Zelda Breath of the Wild, continuando las aventuras de Darling en el vasto mundo de Hyrule, ¿no? Bueno, recién acaba de irse la lluvia y justamente acaba de salir el sol para iniciar esta prueba heroica, que comienza aquí nada menos con este personaje que ven, muy particular de las pruebas heroicas, Nigel. ¿Dónde me encuentro situado para ser más específicos? Pues en la llanura de Hyrule Oeste, muy cerca del puente de Yadel, como pueden observar. Ni bien lo crucen, estará por aquí cerca del personaje. Lo he dejado marcado con este glifo para que no lo pierdan de vista. Muy bien, también pueden llegar aquí mediante la Torre de las Colinas o en su defecto también teletransportándose a estos santuarios si es que ya lo tienen desbloqueado. Les recomiendo que si quieren usar caballo para llegar más rápido, pueden también teletransportarse acá, pero eso ya es cuestión suya, amigos. Muy bien, ahí está la ubicación perfecta donde inicia esta prueba heroica. Sin más, amigos, les doy la bienvenida y empezamos. Ah, discúlpame. En ocasiones me pierdo en la poesía presente en las letras de canciones. Están tan cargadas de belleza. Esta letra en concreto es obra de mi maestro, quien, por desgracia, ya no se encuentra en este mundo. Fue la última canción que me enseñó antes de decirnos adiós, para siempre. Ah, discúlpame. A veces empiezo a recordar tiempos pasados y no sé cuándo parar. De hecho, en esta zona se transmite de una generación a otra una canción sobre ese héroe y las pruebas que superó. Dime, viajero, ¿te gustaría que tocara para ti la canción ancestral de esta famosa región? Pues claro que sí, Nigel, tócala. Con todo tu sentimiento, nos agradece nuestro interés y ahora sin más preámbulos, escuchemos esta melodía. Me pregunto si se refiere a alguna de las rocas que hay en esta zona. En todo caso, ¿qué será exactamente esa prueba heroica? Mi instinto me dice que esas palabras ocultan un secreto más sorprendente de lo que puedo llegar a imaginar. Bien, que la luz ilumine siempre tu camino. Bien, aquí inicia la prueba heroica, amigos, de este episodio, que es nada menos que los dos aros. Espero que les sea útil este video y que ustedes también lo puedan resolver. Tiene un poquito de complejidad, más que todo es encontrar entre todo este campo los dos aros y el punto exacto por el cual debe pasar una flecha. Ese es el acertijo que nos piden resolver en este lugar. Debemos prácticamente hacer un tiro con arco y atravesar dos de esos agujeros que ven ahí. Muy bien, lo primero que les recomiendo es dirigirse hacia el norte para encontrar el lugar al cual vamos a realizar esta prueba. Me voy acercando más o menos y por esta zona es donde nos vamos a parar, muy cerca de estas tres rocas o tres árboles que ven aquí situados en el mapa, para que tengan como punto de referencia. Yo creo que aquí estará bien. Dejemos a Gerson un momento y vamos a proceder a ubicarnos de mejor forma para que puedan resolver el santuario. Bien, esta roca que ven aquí, este aro, va a ser nuestro primer objetivo. Y el segundo va a ser el que ven allá atrás. Este de aquí. Vamos a hacer que esta flecha pase por aquí y termine en el aro que se encuentra allá del lado de detrás, ¿no? Bien, pues lo primero, agacharse, amigos. Para que logren tener una mejor perspectiva de dónde vamos a disparar. Luego sacaremos nuestro arco y debo recomendarles que la prueba heroica tienen que realizarla con una flecha de madera y un arco de madera. Así que procedan a conseguirlos antes de venir a esta zona. Voy a echarme un poquito más atrás y se dan cuenta cómo está situado Link. Es casi por fuera de la roca, no encima. Y vamos a ver si le atino en una sola flecha. No, me pasé por muy poco. Vamos a ver ahí. Faltó un poco más. Y ahí lo hemos conseguido al tercer tiro.
Bien, mission complete, los dos aros realizados. Automáticamente, ni bien pasen la flecha por los dos aros que ven justamente en este lugar. Ah, comenzaron a salir bichos. Había que escuchar algo que venía a atacarnos. Aparecerá el santuario justamente enfrente de nosotros. El santuario oculto con el nombre de... Santuario de Shidas. Ni bien, vamos a proceder a ingresar y a ver qué se halla dentro de su interior. Esferas paralelas, santuario de Shidas, es la prueba heroica que tenemos que resolver por dentro. Yo procederé, amigos, a resolverla para no demorar mucho el gameplay y regresamos en unos momentos. Bien, amigos, yo procedí a resolver el santuario. Pensé que iba a haber una especie de mecanismo o un puzzle que nos llevara un poco más de tiempo. No debía haber pausado el gameplay, para serles sincero. Bueno, ven, este puzzle es muy sencillo, simplemente deben tener un poco de maña, se podría decir. Allá en lo alto hay dos esferas que tenemos que hacer calzar en las dos plataformas que ven allá en el suelo. Vamos a proceder a intentar resolver el puzzle y a ver qué sucede. Bien, si se dan cuenta, ya una calzó y la otra también. Al hacer esto, automáticamente se abrirá la puerta que nos lleva al final de este puzzle y podremos reclamar nuestra recompensa. Si se dieron cuenta, no tuvo ninguna dificultad. Como les comentaba, por gusto pausé o hice un corte en el gameplay porque prácticamente se resuelve solo este santuario. Sin duda un santuario muy sencillo que no creo que les cueste mucho, más que todo que hacerlo aparecer, que fue el tiro con el arco que complicó un poco esta prueba, ¿no? Bueno, conseguimos otro orbe del valor más, amigos. Espero que este video les haya sido de utilidad. Y nos vemos en una próxima. Sin nada más que decir, cualquier comentario, duda o sugerencia que tengas aquí en el canal, no dudes en dejar tu comentario, que con mucho gusto te estaré ayudando. Y te invito también a que te suscribas si es que no te quieres perder mucho más contenido del mundo de Legend of Zelda Breath of the Wild, así como de otros títulos que están por venir y títulos del pasado que también jugaremos en su debido momento. Bueno, me voy despidiendo. El día de hoy estuvo Joseph y que la bendición de la diosa Gilla los acompañe, amigos, a donde sea que vayan.